se durmió y durmió con el bebé y el bebé estaba, se puso boca abajo y vomitó su leche y como no se pudo regresar, darse vuelta, se ahogó con la misma leche. ¿Leche que mamadera? Claro, él toma mamadera de los 3 meses, pero él tomó como a las 10 de la noche la mamadera y toma hasta el otro día a las 6, pero no sabemos por qué él volvió la leche. A las 10 de la noche le dieron la mamadera. Claro, y a las 2 de la mañana él vomitó. Ah, ¿se dan cuenta a las 2 de la mañana? Claro, a las 2 de la mañana. ¿Quién llega ahí al...? El padre, y como yo duermo en el fondo, entonces va y me dice, doña Marta, venga, no sé qué le pasa yo al Junior, dice, venga, veámoslo, y ya cuando lo hemos visto, la madre se durmió y le puse la pierna así, directa, porque como que le golpeaba así que... Para que duerma. Entonces, parece que es el peso de ella, lo que ella estaba dormida, no lo dejó moverse al bebé para que vuelva. Usted dice que con la pierna lo aplasta el bebé. No, así ve, cuando uno duerme, ajá. Y la piernita, los rosas, siempre chiquito, ajá. Eso es normal. ¿No le dio posibilidad para que el bebé dé vuelta? No. Cuando la mamá se despierta y ya lo ve al bebé sin vida. No se despierta la mamá, nosotros lo llevamos al hospital, todo. El padre y yo lo llevamos al hospital. ¿La madre cuánto años tiene? 38. Ah, ¿no es el único hijo? No, tiene una nena de 18 años. Ah. Y, o sea, a las 2 de la mañana te dan cuenta que el bebé ya estaba sin vida. Ya estaba sin vida. Cuando llega el padre. Claro, el padre llega de trabajar y nos vamos y lo alzamos al bebé. Y ya yo le hice respiración boca a boca, pero no, y salimos corriendo al hospital. Que para esto nos atendieron muy bien, fue todo muy rápido. ¿El médico legal qué dice? En la autopsia sale de que se ahogó con... ¿Con el yogur? Sí. Esto habría ocurrido a 2 de la mañana. No, a las 2 de la mañana él ya llegó al hospital sin... Ajá. Pero... El médico nos dice después de haberle hecho la autopsia. No tiene más nada el bebé. No tiene más nada. El bebé estaba re bien cuidado. Nosotros vivíamos para el bebé. Nunca se enfermó. Tenemos las libretes, todo. Toda la vacuna, todo. Pasó esta desgracia y nada más. Fue una desgracia.